Principalmente acerca del rol de las vacunas, que es tema de mi competencia, digamos, haciendo énfasis en los beneficios de las vacunas, obviamente, y lo que hemos logrado a través de este calendario de 20 vacunas y la importancia de seguir manteniendo esta estrategia a pesar de las dificultades que hemos tenido en este último año con respecto a la provisión de vacunas. Siempre apuntando a la concientización de los padres y de la gente en general, porque obviamente hablamos del cambio de paradigma de las vacunas a los niños, a las vacunas a la familia, a las embarazadas, a los adultos mayores, que eso a la fecha estamos tratando, digamos, haciendo un fuerte trabajo para que se siga manteniendo. Veíamos que le realizaban varias consultas. ¿Esto tiene que ver con el interés que también va mostrando el ciudadano con respecto a la temática? ¿Es un interés que ustedes lo visualizan mucho más? Exactamente. Yo creo que la gente finalmente ha tomado conciencia, no solo por la conciencia misma, sino también por los resultados que hemos obtenido. Yo justamente hoy en la disertación hablaba, por ejemplo, de los casos de hepatitis A, que hace muchísimos años que no se ve en el país, de lo alejada de nuestro continente que tenemos enfermedades como poliomielitis, sarampión, rubiola, la disminución en los casos de meningitis y de neumonía por el estreptococos neumonía. Es decir, la verdad que ha generado un alto impacto en salud, que es no solo un beneficio para el individuo en sí, sino para toda la población y a su vez para el Estado por el dinero que no se gasta en los niños o en los adultos internados por estas enfermedades. Doctora, y con respecto a la vacuna de la gripe, este año, ¿cuándo hay fecha para que se inicie, si se va a poder iniciar a tiempo? Sí, sí, la campaña es de marzo a agosto, así que estamos a la espera de los insumos que yo creería que llegarán en estas semanas. Y obviamente empezando con los grupos de riesgo, como todos los años. Así que bueno, estamos esperando que nos llegue el insumo. ¿Creerían que ya para abril se podría estar iniciando con la vacunación contra la gripe? Sí, totalmente.